Ha sido un año lleno de emociones para nuestros pelucones y whatevers. La historia empezó con el romance de Felipe y Débora. Romance que terminó cuando Felipe descubrió que Débora lo engañaba con el mocho. Y conocimos el amor entre dos pelucones, Max y la Nuni. Amor que también se hizo humo cuando Nuni descubrió que Max la engañaba con otra. Al final Felipe terminó amarrado con Nuni. Y Max amarrado con la whatever, o sea, con Débora. Es increíble cómo dos mundos totalmente diferentes han logrado acoplarse en tan poco tiempo. Y es que definitivamente este año que se va nos deja una lección que todos debemos aprender. No importa cuánto dinero tengas en el bolsillo, lo importante son los sentimientos. Y aunque suene trillado, es la verdad. Los seres humanos deberíamos preocuparnos por ver lo que tenemos dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, y no en el interior de nuestras cuentas del banco. Muy cierto, al final todos somos iguales, seas pelucón o seas whatever. Lo importante es la esencia, nada más que eso. Este hermano, la verdad que es increíble cómo se ha pasado el año volando, loco. Así, volando. Te lo juro, loco. Y sabes que igual no podemos quejarnos, porque todos hemos tenido un año espectacular. Mira que hemos tenido que relacionarnos con whatever. Y bueno, y no podemos quejarnos, ha valido la pena. Mira, sobre todo para ti, sabes que yo todavía no puedo creer cómo terminaste con Débora, loco. En serio, es rarísimo. Ya, yo sé, yo tampoco entiendo cómo pasó. Mira que yo, Max Maldonado, que siempre rayaba los whatevers, y ahora estoy con una. O sea, no sé cómo pasaron las cosas, pero se dio y ahí estamos. ¿Sabes qué? Yo sé si tú te acuerdas de todo el relajo que se armó en Pelucolandia para que Felipe vuelva con ella. Claro que me acuerdo, y te lo juro que era me da vergüenza de mis acciones ahora que he cambiado un poco. Y estoy agradecido con la reacción de la Nuni, porque si no hubiera sido por eso, yo ahora no estaría con Débora. ¿Sabes qué? Ahorita que tú me lo dices, solo de acordarme, me mato de risa, loco. Ya, tripea. Ay. Probando. Buenas noches. Disculpen, yo solamente les voy a robar unos minutos de su tiempo para decirles algo que para mí es muy importante. Seguramente todos conocen a Felipe González, el cantante de Pelucolandia. Bueno, yo vine aquí para gritarle a él y a todos ustedes que Felipe es el amor de mi vida. Uy, ¿pero qué le pasa a ese man? ¿Se volvió loca o qué? No sé, Felipao, pero esa man está recontra que loca. Esa man sí ve... ¡Cucú, cucú! ¡Mírala! Felipe, mi amor, esto es para ti. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando todo entusiasmada. ¿Te gustó mi sandía? ¿Qué me va a gustar, Débora? ¿Qué te pasa? ¿Qué no entiendes? ¡Que no te amo! Ay. Felipe, pero es que esa pelucilla no te conviene. ¡Yo soy el que decido qué es lo que me conviene y qué es lo que no! Felipe, entiende, mira lo que no pasa. No te entiendo nada, vienes acá y me haces quedar en ridículo. Sí, pero no me grites. Te grito porque ya tocaste fondo. Ay, pido, suave. ¿Tú qué haces aquí, peluconcilla? ¡Ya cállate que aburres! Sorry por este espectáculo de muy mal gusto. La intención de esta mujercita. ¿Cómo que mujercita? Dije que te calles, ¿no ves que no te quiero escuchar más? Como les decía, la intención de esta mujercita ha sido separarme de una persona que se ha portado muy bien conmigo y que me ha brindado su amistad desinteresadamente. Y tú, loca de manicomio, déjame decirte una cosa. Que tus shows ni me interesan ni me estresan. Así que si tienes algún problema con que Felipe y yo seamos amigos, pues lo siento mucho. Te puedes ir del país o desaparecerte. Tus problemas de corazón, arréglalos con él. Aunque te sugiero que lo superes. Él ya no quiere nada contigo, ya no te humilles más. ¿Y qué? ¿Tú pretendes quedarte con él? Ay, por favor, ya no sea esta mujer. Ella no está invitada a la fiesta. ¡No, mi amor, Chapito! ¡No permites que me lleve, Chapito! ¡Felipe, yo te amo! Oye, ¿te acuerdas? Ahora me siento mal por lo que hice. Esa pobrecita mi Debbie fue la que tuvo que pagar los platos rotos de mis acciones. A ver, aguanta. A ti siempre se te ocurren esas ideas y mira cómo terminan. Yo siempre te digo, loco, tú estás mal.
Bueno, pero antes, ahora he cambiado un poquito, ¿no? Soy un poquito más humano. Pero cuéntame, ¿cómo van los preparativos para la fiesta? Bueno, la verdad sabes que faltan unos detallitos nomás, pero este va a ser la farra del año. Obvio. Este va a ser el fiestón del año para nosotros. Bueno, si tú lo dices, vas a ver, tengo un preparado de todo. Este año le damos con todo, ¿sí sabes? Como celebridades la vamos a pasar, ¿no? Así. A botar la casa por la ventana. ¡Yeah! Esa es la forma. Bien. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Ay, sabes que aún no lo he pensado, pero creo que voy a cambiar mi carro. Ay, Guti, por favor. Es una bromita. Me refería a las cosas espirituales. Bueno, creo que voy a seguir ayudando a la Fundación de Niños y tal vez a una de animales. Ay, qué chévere. ¿Y al amor? Ay, no sé, amiga. Tal vez el próximo año llegue mi príncipe azul. Ay, qué bien. ¿No te parece increíble que Felipe y yo por fin estemos juntos? Sí, con todo lo que les costó. Sobre todo a Felipe. ¿Te acuerdas cuando te dedicó esa canción y Max le pegó? Uy, eso fue terrible. Y él tan lindo queriendo dedicarme una canción. Uy, sí. ¿Te acuerdas que Max entró furioso? Uy, sí. Oye, que eres imbécil. ¿Por qué le vienes a dedicar una canción a mi novia? ¿Qué te pasa, compadre? Solo le estoy cantando, hermano. Nada más. Estoy... ¿Cómo que nada más? Estoy haciendo solamente mi trabajo, hermano. ¿Qué trabajo? Escuchen, había un señor que se llamaba Papa. Lo atropelló un carro y se hizo puré. ¡Es bueno, muy bueno! Papa puré. Sí, yo me río, presta yo uno. Me río. ¿Podrías aprender mejores chistes para el 2011, por presta favor? Presta uno, presta uno. ¿Un qué? No dijiste chiclex. ¡Jesus! Dije, ¡Jesus! Aprende. ¡Jesus! Oh, my God. Bueno, anyways, en este año sí que han pasado cosas increíbles, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ha sido un año de locura. Oye, eso es verdad, de locura, que en el cura locura, porque si el cura locura es una locura del cura. ¡Ah! Todo mejor, ¿no? Que el cura. ¡Ah! Cálmate, Orlando. Bueno, sí, la verdad, chicos, es que hemos vivido muchas cosas y yo pienso que hemos vivido cosas más buenas que malas, ¿sí saben? Sí, la verdad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ¿sabes qué? Para mí lo mejor del año el día del karaoke. ¿Ustedes se acuerdan? El cumpleaños de la Guti. Claro que me acuerdo. Lo que más recuerdo de esa noche fue Orlando disque tratando de cantar en inglés. Yo. Pero sabes que tú sí te pasaste ahí cuando cantaste como Ricky Martin. Cantaste igualito, ¿ah? Obvio que me salió bien porque soy un buen intérprete. Sí, de ley. Yo creo que yo te voy a cantar una canción ahorita. ¿Sabes cuál? Atrévete, que te salte del closet. Destápate, quítate. Él es más que Ricky Martin. A ver, ¿qué me estás tratando de decir? A ver, ¿qué pasa? Yo canté bonito, pues sí que me va a subir. El Hanu Guacho Chunagui solo yo la sé cantar. No sabes inglés, admítelo. Yo canté bien. Oye, acuérdate cómo estabas cantando, loco. Canté bien. Pues. Si te movías así, ve. A ver, ese es el paso del baile, pues así mismo la cosa. ¿Cómo no, es? No, yo canté bien. Acuérdate, la gente se te burlaba, la gente se te burlaba. Yo fui el más aplaudido, claro, el más aplaudido. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¿Sí te acuerdas? Buenas noches, Perucolandia. Recibamos con fuertes aplausos a Orlando Pihuente. Pasaste, horrenda pantallota, hermano, ¿ah? Esas letras hasta un ciego puede ver. Bueno, la canción que voy a dedicar va a dedicar a todos estos pelucones que yo sé que les gusta la canción.
Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Ahora es que me doy cuenta, sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. Tentado a encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no se para ahora mismo. Vuelve, quieres irte, la vida es el amor. Vuelve, levante el aire si tú no estás. Vuelve, que nadie ocupará tu lugar. Ya quisieras tú poder cantar como yo y tener esos pasitos de baile, por sí, favor. Sí, sí, te pasa. Todos recuerdan, yo canté bien. Sí, Simón. Ah, tú también, Pete, ¿no me vas a rayar? Ya, lo que no seas amargado, estoy fregando. Ya, chicos, ¿saben qué? Ya, mejor dejen de pelear y yo creo que deberíamos de hacer un brindis. ¿Por qué no coges sus? Oye, vasos. chévere. Toma. Aguanta, ahí mi vaso. Ten, mi amigo. Está, pues, ahí está. Bueno, sí. Yo quiero brindar porque este año la verdad que Dios nos ha bendecido muchísimo, ¿saben, chicos? Y yo quisiera que el próximo año, así mismo, Dios nos dé muchos momentos más de felicidad. Sí, sí, yo quiero que nunca nos separemos y que tú seas un cantante famosísimo. Yo quisiera brindar porque el amor que tengo con David siga creciendo mucho más en pasión. Ah, eso de ley, mijo. Tú sabes que Débora es harto sucu-sucu. Oye, molérate, cachito uno. Respeta. Bueno, más que nada yo quiero brindar por las amistades verdaderas que hemos hecho y porque todos somos unas excelentes personas. Así es, yo también quiero brindar para que en el 2011 sea el año del sucu-sucu. ¿Y por qué no? Podemos estar hablando de matrimonio. Y dime, sucu-sucu. No, nada, me acordé de algo. Bueno, Winsick and Sunshine, damas y caballeros. Yo quiero brindar. Más que brindar, quiero pedirle a mi Diosito, que este año 2011 ya me mandes esa peluconcita de mi... Linda manera de cerrar el año. Y ya que estamos pidiendo cosas, quiero pedir algo especial. Que el próximo año nuestros pelucones y whatever sigan siendo grandes amigos y sigan viviendo las más divertidas aventuras juntos. Lo mismo digo yo, y no solo hay que pedir felicidad para nuestros queridos personajes, también felicidad y bendiciones para todos ustedes, quienes semana a semana viven junto a nosotros las situaciones de estos peculiares personajes. Es verdad, para todos ustedes, nuestros mejores deseos, y sigan disfrutando semana a semana de Me enamoré de una pelucona. ¡Feliz año! Este sábado en Me enamoré de una pelucona. Prepárate para el gran torneo de fútbol PlayStation entre los pelucones y los whatever. Son las 4 de la mañana, Felipe, y nosotros íbamos a ir al cine. Me enamoré de una pelucona. Los sábados a las 6:30 de la tarde, solo